Son las 7 de la mañana y 7 minutos. Ya entramos en nuestra sección La Clave Política para hablar de política en el departamento de Arauca. Estamos a 19 días para que se realicen los comicios electorales en todo el territorio colombiano. Aquí en Arauca cada día se está apretando, se está moviendo más la parte política. Pudimos observar el fin de semana, cierre de campaña Renzo en Arauquita. Aquí en Arauca fue la Julistas con Manuel Pérez, también algunos liberales de vieja data que se fueron con Manuel Pérez. Bueno, la política se sigue moviendo, se tiene que seguir, con el rastrillo, buscando votos. Hay que buscarlo, que mucha gente está a la expectativa esperando qué pueda pasar durante estos 19 días. Hay una información que se está manejando, es que allí en el estado Apure, Venezuela, allí se están realizando reuniones grandes con el fin de ofertarle a algunos candidatos para pasar estas personas hacia Arauca. Ahí tienen que estar muy pendientes las autoridades sobre esta situación que se está presentando en esta zona de frontera. Son las 7 de la mañana, 8 minutos, ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo Dumar Sebastián Sánchez, actual diputado por el partido Cambio Radical, también aspira a ser reelegido nuevamente como diputado del departamento de Arauca para hablar varios temas, cómo avanza la campaña política y también de algunas problemáticas que les tocará, pues, como se dice, solucionar con el nuevo gobierno y para ver cómo se les busca esta solución. Dumar, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a esta sección La Clave Política. Carlitos, muy buenos días, un gusto enorme saludarlo. Gracias por invitarme aquí a La Lupa para dirigirme a los araucanos, contarles cómo avanza este proceso, cómo está la cosa en Arauca. Y para que hablemos de política en términos generales, es de lo único que se habla por estos días aquí. Sí, ya hablaremos de estos 19 días que quedan, después que pasen las elecciones hablamos de los que ganaron y los que quemaron. Sí. Así es. Bueno, Dumar, ¿cómo avanza su campaña política en estos momentos en el departamento de Arauca? Hemos visto que ha estado en diferentes municipios y la verdad, pues, ¿cómo avanza este proceso? Porque ya estamos a 19 días. Sí, de la campaña en términos generales se comentó que la campaña estaba muy fría, que la gente no se sentía el fervor, que no había emoción en la campaña, pero ya a este momento, faltando 19 días, puedo decirle que habiendo recorrido todo el departamento, se siente el ambiente electoral, se siente, la gente está empezando a tomar partido, la gente que estaba ajena al tema político ya se vinculó o por lo menos ya empezó a decidirse, y eso ha hecho que los que han trabajado, me incluyo ahí, los que hemos trabajado, empiecen a poder visibilizar y consolidar su trabajo. Yo siento que el trabajo que hemos venido haciendo desde que inició la campaña en agosto, sumado al trabajo que hicimos desde la asamblea en enero cuando llegamos, nos ha permitido consolidarnos como una propuesta muy seria, con todas las posibilidades de éxito para continuar en la asamblea del departamento. Hemos hecho un trabajo en Arauca muy fuerte, aquí en mi municipio, en Puerto Rondón, desde luego hemos hecho una sensibilización frente a la necesidad de que el municipio no se vaya a quedar sin diputado, debido a que hace 4 años había 3 candidatos con origen rondoneño, con toda la opción, y ninguno resultó electo, dentro de eso yo. Y yo le he dicho a mis paisanos que no permitamos que eso vuelva a pasar, ha calado entre los rondoneños y allá vamos a tener una votación importante. En Tame, muchísimos amigos de Puerto Rondón, muchísimos docentes amigos, mucho voto de opinión. Así que entre estos 3 municipios, el municipio de Carabobo Norte, está nuestro fuerte electoral. Hemos avanzado, hemos consolidado, pero falta seguir trabajando estos 19 días para aterrizar todo eso, materializarlo en los votos suficientes que nos permitan llegar a la asamblea. Bueno, Dumar, la lista de Cambio Radical está un poco apretada, ¿sí o no? O fuerte para una curul. ¿Se aspira a meter o a entrar 2 diputados o cómo se ve ustedes yo, dentro de
de la campaña política. Aquí a esto hay que pensarlo sin apasionamiento para no estrellarnos el 29 de octubre. Yo siento que hay una lista supremamente sólida que está en la capacidad o está a la altura de la misma lista liberal. Entonces, aquí se trata de que la lista que quede de primera, bien sea la liberal o la de Cambio Radical, tendrá la posibilidad de tener tres diputados. Es la única posibilidad que existe de meter los tres. No es una posibilidad que liberales y Cambio metamos tres. Así que trabajamos. Yo veo que las campañas de mis copartidarios de Cambio Radical se están fortaleciendo, y en la medida que se fortalezcan, que crezcan, tenemos posibilidades de meter tres diputados. Ojalá, ojalá podamos tener una bancada de tres diputados, que además serían las votaciones casi que más altas, o estarían a la par de las votaciones liberales. Entonces, en la medida que haya tres diputados de Cambio Radical, como están las cosas, estarían hablando en la Asamblea 12.000, 13.000 personas cuando hablen los tres diputados. Duma, ¿Cambio Radical tiene candidato a la alcaldía en todos los municipios o solo en tenemos en Tame, tenemos coavalado en Rondón, tenemos en Arauca y ya, así está la foto. Bueno, Arauca Capital, que es donde más se ve el potencial electoral, ¿cómo avanza esta campaña con Andrés Padilla y sobre todo ustedes también, como se dice, peleándose estos boticos acá entre todos? Se les creció el muchacho. Esa es la expresión que mejor define la campaña de Andrés Padilla. Cuando arrancamos con Andrés, se reían. Cuando arrancamos con Andrés, no creían que qué iban a hacer esos muchachos, que qué iban a hacer Dumar y Lina impulsando a Andrés, a otro muchacho de 32 años, frente a semejantes estructuras, frente a semejantes equipos de campaña. Y hoy la realidad, siendo completamente objetivo, es que Andrés está metido en la pelea y que quien quiera ser alcalde de Arauca tiene que primero ganarle a Andrés Padilla, porque es el más opcionado, es el favorito. Y no hablo desde el triunfalismo, hablo desde lo que se ve en el trabajo que se ha venido realizando. Yo lo invito a usted, invito a las personas a que revisen las redes sociales, que es un indicador. Eso no es verdad cierta, pero deja ver un poco lo que es el trabajo que se ha hecho, y que cuenten en las manifestaciones cuántas personas participan en unas y otras, en las de los demás candidatos, y se darán cuenta, salta a la vista que las manifestaciones más contundentes hasta ahora las ha tenido Andrés. El lanzamiento de campaña de Andrés no ha sido superado por ningún candidato, por ningún candidato. Y ese lanzamiento fue el que nos disparó, ese lanzamiento fue el que nos permitió enviar el mensaje claro a los araucanos de que teníamos con qué y que íbamos a dar una pelea con altura. Nos posicionó, y desde que se dio esa circunstancia, esta campaña ha venido en ascenso. Unas se han estancado, otras han caído, han vuelto a subir, pero la de Andrés se ha mantenido en constante ascenso. Así que, obvio, insisto, no hablo desde el triunfalismo, pero tenemos toda la vocación de éxito con la campaña de Andrés. No, y es más, hace poco llegó Dumar Quintero a respaldar, ¿no? Por ejemplo, la llegada de Dumar Quintero hace que una candidatura que también tenía estructura, que también era muy seria, nos permita sentir que somos una campaña vista con buenos ojos, porque si usted se baja de un proceso de esos, como por motivos personales se bajó Dumar, usted no se va por una campaña perdedora. Usted elige una campaña que tenga serias posibilidades de éxito, y esta lo tiene tanto que Dumar se vino para acá y su partido se fue para otro lado. Dumar Sebastián Sánchez, conocido como el Pijita. Dumar, proyecciones que usted tiene al ser elegido nuevamente diputado del departamento de Arauca para esta región del país. Yo lo primero que quiero hacer, o en lo que me voy a concentrar, porque eso no es un trabajo de que se realice en un momento, sino un tema de tracto sucesivo, es trabajar en devolverle a los araucanos la credibilidad, la esperanza en sus representantes, en sus diputados, en sus dirigentes políticos, porque lo que he identificado en esta campaña es que hay absoluta resignación por parte de los dirigentes, de los ciudadanos frente a los dirigentes, llámense concejales, diputados, alcaldes o el gobernador. La gente siente que no hay identidad con estas personas, ya no creen en estas personas, y por eso en un primer momento la campaña estuvo tan distante, tan fría. Yo quiero trabajar en de modo tal que los araucanos vuelvan a sentir identidad con un diputado, que me vean el territorio. Yo me quiero llevar la curul para los territorios. Y a eso me refiero, cuando hablo de eso me refiero a que tenemos que empezar a hacer un trabajo allá con la gente, en la vereda, en el barrio, en el municipio, que de alguna manera fue la forma en la que yo trabajé desde enero hasta agosto, cuando arrancó la campaña.
Carlos, usted me sigue en redes y usted se dio cuenta que yo todos los fines de semana estaba o en un municipio, o en una vereda, o en un barrio haciendo algo. Si no era ayudando, por lo menos era tomándome un café con la gente. Y eso me ha permitido un posicionamiento dentro de la opinión pública de manera positiva, porque obviamente no estamos exentos de que nos manifiesten, ah, pero es que solo vienen en campaña. Pero cuando uno se sienta a hablar con la gente, le dice, ¿se acuerda que estuvimos en aquella esquina? Ah, sí, usted vino. De una vez la gente se desarma y baja un poco la guardia. Entonces, vamos a hacer un trabajo en el territorio todo el tiempo, 24/7, como lo decíamos antes de que inicie la campaña, para que nuestro trabajo sea conocido a nivel departamental. Y desde luego, desde allí, desde la asamblea, además de ese trabajo en el territorio, que eso es un trabajo político, hacer un trabajo en el recinto, Carlos, que nos permita a los araucanos sentir que hay un diputado que también vive en el territorio, porque va a hablar de los temas que nos afectan de manera cotidiana, de la situación de seguridad ciudadana, que se volvió crítica en el municipio de Arauca, y de orden público, de la vigeato, del carneo aquí en las zonas cercanas al municipio de Arauca, de los temas de costo o tarifa de los servicios públicos domiciliarios, del estado de las vías urbanas y rurales, de la educación superior, de la empleabilidad de los jóvenes que se están yendo a Estados Unidos por el tapón del Darién. Nosotros veíamos con profunda desesperanza lo que pasaba en Venezuela, Carlos, y la realidad es que nuestros jóvenes están optando por el mismo camino. No todos, no de manera masiva, pero el hecho de que un solo araucano tome la decisión de irse por esa selva exponiendo su vida, es muestra de que aquí la cosa no va por buen camino. Entonces, allá vamos a dar esas discusiones que le permitan a los araucanos sentir que hay un diputado que está viviendo o que conoce lo que está pasando en el territorio, pero sobre todo que está abriendo esas discusiones. Desde luego, Carlos, tenemos el conocimiento de las limitaciones de nuestras competencias, y uno lo que busca con estas discusiones, al abrir estas discusiones, es darle los elementos de juicio suficientes a la administración para que haga la priorización de sus recursos de acuerdo a esas necesidades. Dumar, uno ha hablado con mucha comunidad y dicen, no, pero es que los diputados se han convertido solo en recibir una lista de mercado allí en la asamblea y no se está haciendo el control político que se debe hacer. Expliquemos un poco a la comunidad cómo es el control político que se hace en la asamblea departamental, porque mucha gente se queja que los funcionarios van allí, llegan si no responden unas preguntas y luego ya eso quedó ahí para los diputados. Es que nuestro trabajo es ejercer el control político. La función de vigilancia, de control y vigilancia, la tienen, digamos que en la administración departamental, cada cartera frente a su sector. Y la función de sancionatoria la tienen los entes de control, fiscalía, procuraduría, contraloría, están encargados de eso. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Dar esos debates, evidenciar las irregularidades y pedirle a los entes de control que hagan su trabajo. Nosotros hemos visto con mucha frustración cómo esos debates muchas veces no han generado efecto, pero hay otros que sí. Lo del contrato 470, por ejemplo, de Enelar, que es el tema de Tame, la energización rural en Tame, al que le dimos debate de control político, generó efectos porque se inició la ruta, que fue una solicitud que hice yo cuando dimos el debate, para que la Contraloría General, dado que se trataba de recursos de regalía, diera o hiciera uso de las facultades del control concomitante y preventivo para que se evitara la generación del resultado lesivo. De la misma manera, hemos dado debates de control político recientemente con el tema de la tarifa de energía que se impuso para el tema de La Guajira. ¿Qué queda en evidencia ahí? Que la Asamblea abre la discusión, da el debate, pero los araucanos deben entender que a nosotros como diputados no nos corresponde ni tenemos la competencia para tomar una decisión o para obligar a la administración a tomar X o Y decisión, porque nosotros somos coadministradores, ejercemos control político, pero finalmente las decisiones las toma la administración. Y frente a las demás entidades, pues lo que nosotros hacemos es evidenciar las circunstancias, transferir o poner en conocimiento a los entes de control para que sean los entes de control los que tomen las decisiones. Y por eso insisto tanto, aquí lo que hay que hacer es dar los debates de esos temas que son álgidos y de los que no hablamos o que hablamos de manera somera. Carlos, yo tengo que confesarle y lo vengo diciendo en mis intervenciones, yo no sé cuánta plata le han metido a la torre del Hospital San Vicente de Arauca. Decía yo en una intervención que se inició a construir en el 2008 y alguien me hizo la presión de que inició en el 2005. O sea, son 18 años de construcción, 18 años de inyectarle recursos, y la realidad es que no sabemos cuánto se le ha invertido y no sabemos por qué en realidad
eso no se ha terminado. Entonces, esa discusión hay que darla ya en el seno de la Asamblea para que se tomen las decisiones y sobre todo que la gente sepa qué es lo que está pasando. Eso era lo que le iba a preguntar en el tema, que es que a veces las entidades como que parece que no les importara la Asamblea, parece que a ellos les interesa solo es entregarle informes al gobernador y ustedes son los coadministradores. Exacto. Un ejemplo, al Hospital San Vicente, ¿cuánta plata se le ha inyectado? A Enelar, la unidad de salud, la S. Moreno y Clavijo, o sea, tanto gente descentralizados, y quedamos sorprendidos, es más, con el decreto de presidencia que el mismo gerente Enelar no lo socializó ni con los mismos diputados ni con la comunidad araucana. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Exactamente, aquí hay que generar una mayor articulación, porque no se trata simplemente de hacer un trabajo de oposición, yo la llamo oposición constructiva, sino que sirva la Asamblea Departamental, siendo el recinto de la democracia del departamento, para que cualquier persona y más aún los funcionarios puedan ir a contarle a los araucanos qué está pasando en sus diferentes organizaciones, entidades, dependencias, para que junto o en conjunto con los diputados tratemos de buscar las mejores rutas, las más alternativas, optimicemos el recurso para que empecemos a trabajar en llaves. Yo lo he dicho, lo sostengo, esto no se trata de simplemente convertirse un palo en la rueda, sino de convertirse un actor en el que se pueda la administración apalancar para impulsar lo positivo. Desde luego, también nos corresponde cuestionar lo que está bien y no cuestionarlo con el ánimo destructivo, sino para que se corrija y enrutemos el departamento y las acciones hacia donde deben enrutarse. Nosotros tenemos que empezar a superar, incluso desde el lenguaje, la forma en la que estamos viendo el departamento de Arauca. Yo tuve una pequeña interpelación con el diputado Hernando en la asamblea la semana pasada porque se refirió al gobernador como marrullero, no sé qué, babieco. Sobre todo me causó impresión cuando le llamó babieco. La misma, o sea, la asamblea departamental es el recinto de la democracia y merece respeto, ¿sí? Y a mí me parece que esos no son los términos en que una persona debe referirse a otra, y menos en la asamblea, y menos si hay una investidura de diputado y una dignidad de gobernador. Entonces, yo a lo que invito es a todos los araucanos a que empecemos a pensarnos este departamento, a sentirlo, pero sobre todo a exteriorizar ese sentimiento en acciones positivas. Pero es que yo veo que, vamos, lo que pasó con Hernando Pozo Parada allí en la asamblea es, o sea, cuando comenzó Willington, buenos amigos, cuando ya a mitad ya iban como abriendo. Y ahorita que empezó la campaña política, pues prácticamente empieza a atacarlo. Y lo que uno pregunta es, bueno, ¿y por qué no hizo oposición desde un comienzo? Porque él llegó a esa curul, a la Asamblea Departamental, fue como oposición, porque fue el segundo en votación a la gobernación. Pero bueno, eso pasa en la política en el departamento de Arauca. Proyectos que usted tenga, que diga de pronto, Dumar, para el próximo periodo, que Arauca lo puede recordar con estos proyectos. Yo quiero impulsar para el municipio de Arauca, ojalá a nivel departamental, un proyecto de recuperación de espacios públicos, de embellecimiento de la ciudad, porque es que nuestra Arauca está deteriorada, se ha venido a menos, está llena de obras a las que hay que terminar. Hay que poner en práctica, Carlos, la ley, no recuerdo el número, de obras inconclusas, la ley 2036, si mal no estoy, en la que se dan herramientas para que se haga ese inventario de obras inconclusas y constituyamos un comité de obras inconclusas y empecemos a buscarle la salida jurídica para terminar esas obras inconclusas. Eso nos permitirá hacer ejecutorias que estaban perdidas para entregárselas a los araucanos y que se vea la ejecución del recurso para que avance el desarrollo de los diferentes municipios. En el municipio de Cabo Norte tenemos obras, por ejemplo, como la del malecón. ¿Qué pasa con ese malecón? Me consta que el gobernador ha tenido toda la disposición, tal vez ha faltado disposición de la administración del municipio o capacidad del municipio de Cabo Norte para resolverlo, pero hay que hacer ese inventario, hay que poner eso en blanco y negro, ver cómo lo sacamos adelante, y en el caso del municipio de Arauca hay que embellecer este municipio para que Arauca no solo sea la capital, sino que parezca la capital, porque tengo que decirlo con profunda tristeza, y yo no lo reconocía, pero el Piedemonte, Saravena, ha avanzado.
ha avanzado, se ha consolidado y nosotros nos estancamos. Nosotros nos estancamos frente a Saravena y me alegra que ellos avancen. La idea no es que ellos no lo hagan, sino que avancemos a la par para que si ellos están bien, nosotros estemos mejor o estemos en igualdad de condiciones. Entonces yo le quiero apostar al embellecimiento de este municipio, le quiero apostar a cambiar la forma en que los araucanos estamos viendo a nuestra fuerza pública, a nuestra policía. Solo la vemos como la institución que persigue a los araucanos, que persigue al araucano de bien, porque no tiene soda, porque se le venció la tecnomecánica. Nosotros tenemos que empezar a cambiar esa visión que tenemos los ciudadanos para que empecemos a trabajar de manera articulada. ¿Por qué? Porque la situación de seguridad se resuelve entre la comunidad y la fuerza pública. Así lo hizo el presidente Uribe. Y funcionó. Entonces, ¿cómo no vamos a poner en práctica lo que funcionó? Entonces, que los grupos de WhatsApp no sean solo para que advirtamos dónde están los retenes, sino sí, para que haya una comunicación directa. Miren, aquí en el sector del Guire está pasando esto, señores policía, y que la policía efectivamente llegue. Que la gente deje de sentir que la policía llega tarde, que la gente deje de sentir que la policía solo llega cuando se trata de recoger una moto, de quitar una moto, o cuando puede llegar a yo no sé cómo decirlo sin herir sus actividades, cuando hay algo de por medio para ellos, ¿sí? Yo soy un defensor de la institucionalidad, de la fuerza pública, y le voy a apostar a reconciliar a los araucanos con la policía. Obviamente la policía tendrá que poner de su parte, ya no más calles cerradas en las noches, ya está bueno de eso, ya no más de poner un retén justo a la hora que los padres de familia van a llevar a sus hijos al colegio, solo para pedirles esa revisión tecnomecánica, esa revisión tecnomecánica, ese SOAT, porque saben que muchos no lo tienen porque la situación económica no lo permite. Pongamos el retén, sí, yo no estoy invitando a la informalidad, hay que hacer los controles, pero hay que también procurar que los araucanos sientan que la policía además les está brindando seguridad. Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Por último, Dumar Sebastián, ¿cumplía la tarea en la asamblea el periodo que estuvo? No, Carlos, yo lamentablemente siento que nos faltó porque nos dedicamos hacer un trabajo social, a estar cerca a la gente, y debido a la situación de inestabilidad institucional que había, de ingobernabilidad, 6 gobernadores en 4 años, pues no pudimos llevar a cabo, por ejemplo, iniciativas como esta, del embellecimiento de espacios públicos. ¿Qué es lo que yo propongo? Que cada entidad apadrine un parque, una avenida o un sector, a través de un proyecto de ordenanza, ¿sí? Plan padrino de embellecimiento del municipio o del departamento de Arauca. Entonces, la asamblea departamental se hará cargo del parque principal y que definamos que cada tanto los diputados tendrán que hacer un aporte para el embellecimiento del parque principal. Que el Consejo Municipal apadrine la avenida Juan Farfán, que la gobernación apadrine X parque, que cada ente descentralizado apadrine una calle. Y créanme que de esa manera le cambiamos la cara a Arauca, pero eso hay que institucionalizarlo. Entonces, tenemos o queremos seguir en la Asamblea Departamental para sacar adelante este tipo de iniciativas, para que le hagamos ese aporte ya no solo de trabajo social, sino legislativo regional al Departamento de Arauca de la Asamblea. Por eso estamos buscando la oportunidad y lo estamos haciendo con los pies en la tierra. Aquí no andamos prometiendo ni concreto, ni becas, ni jugando con el eventual desconocimiento que puede tener la gente, ni con sus necesidades. Estamos haciendo una propuesta que nos permite darle la cara a los araucanos para que de igual manera cuando nos vayan a buscar se la podamos dar, porque no hicimos nada, ningún compromiso que estuviera fuera de nuestro alcance. Dumar, candidato a la gobernación, ¿Cambio Recalos dejó en libertad? ¿O? No ha salido esa declaración, entonces hasta que no salga esa declaración, nosotros hemos sido muy prudentes. Si usted se da cuenta, ningún candidato a la asamblea, ningún candidato al consejo, ni el mismo Andrés se ha manifestado, porque hay que esperar que salga esa declaración expresa de que queda la militancia en libertad para que nos podamos decidir. Hasta tanto, hacer una declaración de mi parte es irresponsable, porque yo espero que la decisión la tomemos como colectivo y que todos jalemos para el mismo lado, porque tenemos que pensarnos este partido como eso, como colectividad. Entonces vamos a ver qué decisión toma la representante con los diputados, con los concejales y con la militancia. Pues estamos a 19 días, ¿no? Después no les van a creer al llegar a lo último. Pero esto está tan interesante que en el momento en que tomemos la decisión, vamos a inclinar la balanza, créame. Dumar Sebastián, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted, Carlitos, por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia de La Lupa Araucana, a todos los araucanos. Los invito a participar en este proceso electoral, a que hagamos
uso de nuestro derecho, ejerzamos el deber y sobre todo los invito a que conozcan la propuesta del Cambio Radical 52. Dumar Sebastián Sánchez, hablando a esta hora de la mañana aquí en La Clave Política, candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Cambio Radical con el número 52.